Amigos, bienvenidos a un video más de este su canal Huertas Magaña. Esta es la guía rápida para cosechar mamey aquí en el árbol. En las últimas semanas, varias personas nos preguntaron en nuestras redes sociales cómo se debe cosechar el mamey. Notamos que son varias personas que tienen árboles en sus casas, en sus patios, en algún terreno, pero no saben la forma correcta de cómo hacerlo. Nos comentan que normalmente los toman y los desprenden del árbol o esperan a que se caigan al suelo y de esa manera los recogen. Las dos maneras son incorrectas, así que hoy les vamos a mostrar cómo se debe hacer de forma correcta. Si quieren más información de lo que vamos a hablar aquí, les voy a dejar abajo en la descripción o en los comentarios un enlace donde hicimos un video bastante extenso explicando paso por paso todo el proceso que se debe seguir para una correcta cosecha de mamey. Bien, lo primero que debemos saber es que el mamey se debe cosechar duro. Como se puede observar aquí en el árbol, este está completamente duro. De hecho, es muy extraño que haya un mamey maduro aquí en el árbol. Normalmente el árbol, cuando siente que la fruta ya va a madurar o ya va a quedar suave, lo aborta. Esto es totalmente normal, es natural y es una reacción que tiene el árbol. La única manera que tenemos de saber si este mamey ya tiene el grado de madurez fisiológico correcto para ser cosechado es haciéndole un pequeño calado superficial a la cáscara, ya que el tamaño de la fruta o el color de su cáscara no son un indicativo de que ya están listos para poderse cosechar. Pueden haber mameyes muy grandes o muy pequeños y tienen diferentes grados de madurez, así como las tonalidades de la cáscara. Hay unos que se ven más oscuros, otros más marrón, otros más grisáceos, pero eso no nos indica que ya está listo para ser cosechado. Una prueba de esto es el calado que esta fruta ya tiene anteriormente. Aquí, como se puede observar, estos puntos que se ven aquí como lunares son caladas que se han hecho anteriormente cuando se empezó a hacer el corte y se determinó en ese momento que no alcanzaba el grado de madurez correcto para que se pueda cosechar y es por eso que se quedó en el árbol. Como pueden ver, ese calado no daña la fruta, simplemente cicatriza, ya que el mamey tiene una savia o una resina que al momento de hacer el calado empieza a emerger y sanitiza y cicatriza esa herida casi de forma instantánea y como pueden ver el mamey sigue perfectamente en el árbol. Bien, el calado se debe hacer principalmente en dos puntos importantes, que son las puntas, la punta de este lado o la punta de arriba, que es la que está pegada a la rama, que es el pedúnculo. Normalmente esta variedad, que es la Magaña 1M1 o Redondo, empieza a madurar o a sazonar de la punta hacia el tronco, de tal manera que si nosotros hacemos el calado acá arriba y está rojo, hay un 99% de probabilidad de que aquí en la punta ya se encuentre también rojo. Vamos a hacer la prueba. Nosotros tenemos esta pequeña herramienta que aquí la inventaron los muchachos que hacen los cortes. Es un checador, así le llaman, pero ustedes también lo pueden hacer con una pequeña navaja, con un poco de filo o de punta que tengan en la casa. Vamos a hacerlo de momento aquí y vean el color que nos va a arrojar. Como pueden observar, está completamente rojo y voy a hacer el calado aquí en la parte de arriba. A ver si la cámara puede alcanzar a enfocar donde también ya se ve rojo. Como pueden darse cuenta, aquí está más rojo que aquí. Pero ya esto nos indica que el mamey está en buenas condiciones para ser cosechado. Como pueden observar, hace un momento les comenté que la resina o la savia empieza a cicatrizar la herida. Aquí vean cómo está emergiendo la savia y de manera instantánea está cauterizando y cicatrizando la herida para que en el paso de unas horas y de días ya quede como los que tenemos aquí. Y esto no daña la fruta. De hecho, si se pueden observar, tiene varias caladas, aquí en la parte de atrás tiene otra, porque esto se hace en varias ocasiones. Cuando los muchachos pasan y hacen el calado y les sale verde, esta fruta se queda
en el árbol y posteriormente 15 días o 3 semanas después o incluso más tiempo se vuelve a pasar y se vuelve a revisar y solo se cosechan los que ya estén completamente rojos. Aquí con esta pequeña navaja vamos a hacer la prueba. Hay que tener mucho cuidado de no lastimarse con el filo, pero básicamente se hace de la misma manera, con mucho cuidado. Se hace una rayada, vean, esta salió un poquito más delgada. Aquí hacemos otra para que vean y también se puede apreciar cómo está la fruta. De hecho, esta fruta, como les comento, ya se puede cosechar. Normalmente cuando la cosechemos vamos a tratar de darle un pequeño giro a la fruta para tratar de desprenderlo lo mejor que se pueda de esta manera. Y como se puede ver, ya está desprendida. Aquí está la otra checada que les comentaba, la checada que hicimos con el checador, con la navaja, y los que ya tenía aquí anteriormente. Este fruto, como está, aproximadamente en unos 6 o 7 días ya va a estar maduro, listo para poderse comer. Bien, aquí tenemos otro fruto que posiblemente esté verde, como les comentaba. Vamos a repetir, hacer el calado. Y como se puede observar, aquí el color del calado está verde. Vamos a hacerlo también aquí en la parte de arriba. Y como se puede observar, pues ya a esta fruta todavía le falta bastante por estar lista para cosecharse. De hecho, aquí tiene unas cicatrices de otros calados que se habían hecho anteriormente y eso nos indica que ya tiene tiempo que se está revisando esta fruta y vamos a esperar tal vez un mes o más para volver a revisarla. Hasta aquí todo está muy bien, hemos estado calando los que están aquí abajo del árbol. El problema empieza cuando empezamos a revisar los que están hasta arriba. Estos árboles donde estamos en este momento están relativamente pequeños, tienen 4 o 5 metros tal vez, pero el mamey puede llegar a tener una altura hasta de 30 metros. Entonces eso es un poco complicado. Repito, los que tenemos por acá los podemos calar fácilmente con la mano y de esta manera pues ir viendo poco a poco el color. Cuando ya tienen que bajar los de más arriba, tenemos nosotros esta herramienta que le dicen bajador. Como se puede observar, es una varilla de aluminio que en un extremo tiene una canastita que es una bolsa, es una tela hecha, una bolsa hecha de tela, y en el otro extremo, vamos a acercarnos un poquito a la cámara, el tubo de aluminio se aplasta, se apachurra para que tenga unas puntitas acá y simulemos la punta del checador. Esto con mucho cuidado y con mucho pulso se va calando la fruta que está a distancia pues alejada de nosotros, y con mucho cuidado se le va haciendo el calado. En muchas ocasiones esta práctica pues tumba la fruta porque están bastante frágiles, pero es la única manera de saber cómo está el grado de madurez fisiológica de los frutos. Bien amigos, pues hasta aquí este video. Ya saben cómo cosechar correctamente sus árboles de mamey con los calados, que es lo más importante en el proceso productivo, cosechar los frutos de manera correcta, ya que estos frutos tardan de 16 a 18 meses en el árbol, y si nosotros los cosechamos de manera incorrecta pues no van a madurar o van a madurar muy mal. Recuerden suscribirse a nuestras redes sociales, en todas nos encuentran como Huertas Magaña. Nos vemos muy pronto con un nuevo video. ¡Saludos! Amigos, un extra tip que les quiero compartir es que cuando ya tengan su mamey cosechado, no los guarden todos en el mismo lugar. Les recomiendo que los dividan. Por ejemplo, pueden dejarlo aquí en la mesa, sobre la estufa, en algún lugar a la intemperie. Esto, como pueden ver, ya está maduro. Vean, lo teníamos aquí en la mesa, hace un momento lo cortamos. Y los otros lotes o las otras partes los pueden guardar en el refrigerador. La primera parte la pueden poner aquí abajo en las cajas donde va la fruta, que fruta normalmente están aquí en la parte de abajo. Estos son del mismo lote que el que está en la mesa y está duros todavía, no han madurado porque están aquí en refrigeración. Y la última parte la pueden guardar aquí hasta arriba, donde normalmente están las ventilas
del frío. Estos tienen más frío que estos y deben ir madurando escalonadamente. Primero los de afuera, luego los que están abajo y por último los que están arriba. Y por último, otra recomendación es que cuando ya estén maduros como este que tenemos acá, ya completamente suaves, los pueden meter al congelador y de esa manera los pueden conservar. Este ya tiene bastante tiempo que lo pusimos, como pueden ver está bien rojo por dentro y está completamente duro porque está congelado. Para consumirlo un día antes lo sacan y lo pueden poner en el refrigerador para que se vaya descongelando paulatinamente y al paso de unas horas, el día de mañana por ejemplo, ese mamey ya va a estar duro y va a estar como si nada más lo hubiesen refrigerado. Así que ya saben, es una manera muy fácil de conservar el mamey por más tiempo.